Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí Betty Romerito os envía un gran saludo ahí donde me estáis viendo o escuchando. Mirad, hoy vamos a seguir con nuestra serie de tráfico por ofertas CPA y vamos a hablar del famosísimo Content Locker, con el cual puedes ganar hasta $60 diarios o más siendo principiante con redes absolutamente amigables con novatos. Así que no te pierdas para nada este video de hoy, porque vamos a hablar de cómo puedes crear una oferta Content Locker de principio a fin. En este video vas a descubrir junto conmigo qué es el famoso Content Locker, mis dos redes favoritas para Content Locker, el tráfico gratuito para tipo de oferta CPA Content Locker y el paso a paso para crear una oferta Content Locker con gancho de las que de verdad funcionan. No te preocupes porque vamos a ver todo paso a paso de principio a fin. Pero antes, déjame decirte que estás en el canal de Betty Romerito, que mi meta es ayudarte a generar ingresos online todo el tiempo para que puedas tener un mejor futuro para ti y tu familia. En mi canal encontrarás videos semanales de herramientas de marketing, negocios online y cómo ganar dinero desde casa. Bueno, pues sin más dilación, vamos a empezar a ver qué es eso del tráfico para ofertas CPA con Content Locker. Primero vamos a ver lo que es el famoso Content Locker. Y para eso vamos a ponerte una página Content Locker. Mirad, esta es una página típica Content Locker. Tú das algo a cambio de una serie de pasos. En este caso, no se ve aquí lo que estamos promocionando, pero lo veremos más adelante. Y dice, debido a la gran cantidad de tráfico que viene de esta página, clic en el botón Ven Download para verificar que eres un ser humano de verdad. Te dice paso 1, da clic aquí, paso 2, unlock the download. ¿Qué download? Ya lo veremos ahora. Y paso 3, listo, ya puedes empezar a trabajar. ¿Qué pasa cuando yo le doy clic a Ven Download? Me van a aparecer una serie de ofertas. Voy a dar clic y me dice que tengo que completar una oferta para continuar. Y tengo estas ofertas que están en español porque yo vivo en España y me pone tráfico en español. Eso es un Content Locker. Es decir, es una página que a cambio de algo que tú quieres, tú tienes que hacer una oferta CPA, pero no una oferta sencilla de suscríbete y te lo envío a casa. No, 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 no. Una oferta de rellenar algo, ¿vale? ¿Cuáles son mis redes favoritas para Content Locker? Tengo dos redes favoritas que son AdWords Media y CPA Grid. Para este ejemplo, vamos a trabajar con CPA Grid. Este es CPA Grid. Este es el dashboard. No te preocupes porque al final de este video te voy a poner la forma en que puedes entrar rápido y fácil a CPA Grid porque no te van a pedir absolutamente nada. Quédate hasta el final para ver cómo entrar a CPA Grid. De momento vamos a trabajar con esto para que tú sepas cómo se hace una oferta. Siguiendo con nuestro guión, vamos a ver cómo conseguir el tráfico gratuito y el paso a paso. Primero, el paso a paso. Entras a CPA Grid y la belleza o una de las partes más elegantes del Content Locker es que tú no tienes que seleccionar ninguna oferta. Si no eres bueno seleccionando ofertas, no te preocupes. No te preocupes porque no te hace falta. Aquí no tienes ni que pensar en qué tipo de ofertas vas a correr. Simplemente entras aquí a CPA Grid, te va a aparecer esto y tú te vas a la parte de monetización tools. Ni siquiera te vas a offer tools, post packs, nada, te vas a monetización. Dentro de monetización tú vas a encontrar este tipo de ofertas. Es content lockers, URL file lockers, video lockers y offer walls. La que tú quieras correr, la que te guste, da igual, todas son igual de buenas. ¿Cómo funcionan? Bueno, antes de que empieces a hacer tu Content Locker, tienes que tener algo para regalar a la gente, algo que la gente realmente quiera, porque si no quieren, no van a hacer las ofertas de descarga para conseguir eso que realmente quieren. Por ejemplo, en su día yo vi este truco de Black Hat. Esto es Black Hat, ¿eh? No, ya no lo doy porque ya no funciona además. De generar infinitas cuentas de Facebook Ads. La forma de hackear publicidad, bla, 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 autenticado, bla, bla, bla. La única forma de anunciarse sin dinero, en fin, es generar cuentas infinitas de Facebook Ads. Imagina quién quiere este reporte. Un montonazo de gente. Yo lo que hice fue darle clic a compartir. Ahora mismo está privado, no hay nadie.
Le voy a dar, para hacer el ejemplo que puedan ver, le voy a dar al avanzado, cualquiera con el enlace, copio, ya estamos, listo, y me voy a mi Content Locker. Y aquí, el siguiente paso, en el primer paso, lo que voy a compartir, me voy aquí, en este caso va a ser cómo tener cuentas infinitas de Facebook Ads. Mucha gente va a querer esto. Como es apetecible, pues van a rellenar mi encuesta. Me voy al Content Locker y voy a elegir qué tipo de content quiero trabajar. ¿Ves? Estos son los Content Lockers clásicos. Está el URL File, el Video Locker y el Offer Wall. Cualquiera, el que te guste. A mí específicamente me gusta URL File Locker, pero tú puedes poner el que quieras. Vamos a poner este, por ejemplo, Content Lockers. Le voy a dar a generar uno nuevo. Me dice, ojo con esto, no spamming. No vamos a hacer spam porque no nos pagarán. Aceptamos, continuamos y nos aparece el modelito. Mira, este es el modelito. Este es una landing que van a ver nuestras gentes. Por favor, completa la siguiente encuesta para desbloquear el archivo protegido. Y ahí está. A mí esta se me hace muy normalita y no me gusta, así que la voy a cancelar y me voy a la otra. Esta lo voy a dejar para el final porque es la que me gusta. Están los video lockers y lo mismo. Este log funciona con un iframe, embedded, bla, 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 bla. Si yo le doy a clic, lo mismo, tengo que aceptar. Te va a aparecer cada vez que quieras hacer uno. Y es esto, Video Movie Size, completa, bla, 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 bla. Este también está muy bien, pero no lo voy a trabajar ahora. ¿Vale? Cancelamos. Luego está el Offer Walls, que es famosísimo, famosísimo. Es uno de los más famosos que hay. Lo mismo, clic, aceptamos, continuamos. Y mira, completa las ofertas debajo para ganar puntos. Este es súper, súper, súper famoso. Todo el mundo lo tiene y lo ha corrido. Y por cada clic que haga la gente, a ti te pagan. Es una maravilla. Es súper bueno, súper, súper bueno. Me gusta mucho. Es mi segundo favorito. Con el que vamos a trabajar hoy es, sin embargo, con el File Download. Este. Le vamos a dar clic. Y fíjate, le voy a dar a crear un nuevo. Lo mismo, acepto. No voy a hacer spam. Continúo y aquí empiezo a trabajar. Como ves, es exactamente la que te enseñé al principio, porque a mí me gusta. Y se completa la encuesta de abajo para continuar. Y yo le voy a poner lo mismo. Debido a la gran cantidad de tráfico en esta web, por favor, dos puntos. Y aquí le voy a poner rellena. Ah, no, le vamos a poner sigue los pasos indicados abajo para descargar, y le voy a poner lo que yo sé que es, el ebook o reporte, lo que quieras, consigue cuentas infinitas de Facebook Ads. Dale clic al botón descargar ahora. Y aquí voy a poner el sitio. ¿Qué sitio? ¿Qué sitio? ¿Qué sitio va a estar bloqueado? Pues el que hemos generado antes. Este que teníamos aquí. ¿Ves? Como ya lo apunté en mi este sitio. Entonces lo voy a copiar. Evidentemente, copy. Lo puedo dejar tal y como está o lo puedo acortar. En este caso lo dejo tal y como está. ¿Vale? ¿Cuánto tiempo de acceso? ¿24 horas? ¿3 días? ¿2 días? ¿Una semana? Le voy a poner que sean 3 días. La primera parte está hecha, ¿vale? Luego viene el estilo, el advance, los templates, son diferentes tipos de templates, ¿eh? Tal, verify ahora, download your file, complete survey, en fin. Pero esa tal y como está, me gusta. Y nos falta modificar el botón. Este es el botón. Como está en inglés, le voy a poner aquí, descarga el reporte aquí. Y vamos a ponerle unos simbolitos ahí, ¿vale? Y ya está, lo tenemos listo. Tal como está, le voy a dar a Create, Create. Y ya lo tengo, aquí está. Es este, New URL Filler Locker, Get Links. Y en Get Links quiero que estés muy atento porque hay algunos enlaces que ya están bloqueados.
Entonces lo que vamos a hacer es coger el más nuevo, Faster Files. ¿Por qué el más nuevo? Porque lo tienen pocos todavía. Entonces vamos a usar este. Copiamos la URL. También puedes customizarla. Si le das a customizar, aquí puedes poner, por ejemplo, FB Ads Hack to, pero como vamos a poner en Facebook Ads, pues no vamos a poner eso. Entonces vamos a poner, vamos a suponer que sea nuestro content 8576. Disculpa los números, pero tengo dislexia. Ok. Change. Ya lo tenemos. Copiamos. Listo. Y cerramos. ¿Qué vamos a hacer con esta? Ya que tenemos esto, voy a copiar el enlace del Content Locker. Voy de nuevo porque lo he borrado. Copy. Y ya que lo he copiado, lo voy a poner nuevamente aquí para tenerlo. ¿Cómo lo voy a hacer apetecible? Pues muy fácil. No tengo que gastar ni un centavo para hacer este tipo de técnicas. Entonces me voy a ir a mi Google Docs, por ejemplo, este mismo, y voy a duplicar este, hacer una copia, y le voy a poner descarga. Descarga, generar cuentas, así le voy a poner Facebook Ads. ¿Vale? Y lo acepto. Y lo que voy a hacer aquí es eliminar y me voy a quedar hasta aquí. Y me quedo solo con esto. Y aquí lo que voy a hacer es en este botón, le voy a poner descarga el reporte ahora. Ahora voy a poner accede para que suene más bonito. Accede al reporte ahora. Y aquí voy a poner mi Content Locker. Le voy a dar aquí el enlace y aplicamos. Esto como está en azul, voy a quitarle el fondo, color de texto amarillo. Ahí está. Ya lo tenemos. Eso es todo lo que vamos a hacer. Si quiero, también a la imagen le voy a poner el enlace. Aquí. Y le pongo el enlace. Y lo aplico. Ya está. Eso es todo. Y este lo voy a poner a compartir. Cualquier usuario con el enlace. Guardo. Lo copio. Atento, no se te vaya a pasar ningún dato. Listo. Me voy nuevamente aquí. Este es el que no vamos a cortar porque no lo he cortado. Este es el compartir. No, este es el Content Locker, propiamente dicho, Content Locker. Y este es el enlace que vamos a compartir en nuestras redes sociales. Y lo vamos a acortar porque si no se ve muy feo. Lo podemos acortar con Bitly, tal, lo que tú quieras, ¿vale? En nuestro caso, para hacerlo rápidamente, vamos a usar un Bitly. Voy a crear uno nuevo, que estoy en mi Bitly. Ahí está. Y cuando lo tenga, puedo ponerle aquí un customize y le puedo poner acceso inmediato, sin más. Save. A ver si no está. Ya está. Acceso inmediato. 18, por ejemplo. Save. Ya lo tengo. Lo copio. Y ya que lo tengo acortado, es este. Este es el enlace que realmente voy a compartir. Por ejemplo, me voy a ir a un grupo de Facebook, a mi grupo de Facebook. ¿Ves? Y como va a ser una prueba y ya no está funcionando, pues por eso no lo voy a dejar público. Este reporte especial, te digo cómo puedes. Bueno, aquí está el post terminado. Este reporte especial, te digo, como ves, está perfectamente publicado. No está baneado. Al ser una cuenta de Google Docs, no banea nada. Entonces simplemente le damos a dar clic aquí y aquí sigue cargando. ¿Ves? Ya llegó aquí. Y cuando la gente llegue aquí y le den acceder al reporte, se va a abrir mi Content Locker. Súper molón. Descargamos aquí, ahí están, rayitas, bla, bla, bla. Y tendrán que completar la oferta para acceder al reporte que hemos dicho antes. Facebook no te banea al ser Google Docs y está todo perfectamente legal. No está pensado para hacer Facebook Ads, pero sí para compartir en grupos y de esta manera tener tráfico gratuito. Y ya lo tenemos. Y eso es todo el paso a paso que tú necesitas para tener ofertas Content Locker con CPA Grid. La otra red de tráfico que a mí me gusta bastante es AdWork Media. Estoy empezando a retomarla. Antes trabajaba con ella, lo dejé, ahora vuelvo. Y también tiene muy buenas ofertas de Content Locker. Ahora verás cómo puedes acceder a
la red CPA Grid sin ningún problema. Es súper fácil, te aprueban en un solo día, así que no hay ningún problema. Voy a cerrarlo. Bueno, lo vamos a dejar hasta aquí. Espero que te haya servido, que te haya sido muy útil. Ya sabes ahora cómo correr ofertas con TenLocker gratis sin gastar absolutamente un centavo y créeme que puedes ganar mínimo 60 euros diarios. Si tú la corres bien y la gente va haciendo las ofertas, de 60 diarios te puedes levantar sin ningún problema hasta lo que tú quieras. Hay gente que llega a los 300 y 400 diarios, pero bueno, hay que empezar con poquito para que no nos desanimemos. Lo dejo hasta aquí, Marketer. Espero que te haya servido. Si tienes dudas, ya sabes dónde puedes encontrarme en mi grupo de Facebook. Te invito a que te suscribas, a que compartas este video con tus amigos, porque recuerda que pase lo que pase, este año tiene que ser nuestro año. Vamos a hacer dinero juntos. ¡Vamos!